Buenas noches, lindos sueños, buenas noches, plenilunias. Pues ahora, y entrando en materia rápidamente, porque el tiempo es corto, ¿verdad? En este espacio de la cápsula plenilunia tratamos de siempre estar dando tips, de estos 12 minutos aprovecharlos al máximo. Traemos siempre los mejores especialistas para hablándonos cómo crecer como ser humano, como mujeres, como hombres, en todos los sentidos y de manera integral. Hoy está con nosotros Miriam Vega Castillo. Ella es psicóloga y psicoterapeuta infantil, bueno, tiene la maestría en psicoterapia infantil y es coordinadora del Centro de Apoyo y Desarrollo Estudiantil de la UNITEC. ¿Y por qué está ella aquí con nosotros? Buenas noches, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Porque hoy queremos platicar, Miriam, y tú nos traes tips bien interesantes sobre cómo crecer en pareja. Digamos, hay que crecer como ser humano. Nosotros siempre aquí lo decimos y tratamos de estar dando orientación y empujar eso, ¿no? De nosotros como seres humanos en nuestro camino hay que ir avanzando, evolucionando en todos los aspectos. Pero si a veces como individuos no es tan sencillo, en pareja es más complicado, Miriam. ¿Cómo crecer en pareja? ¿Cómo desarrollarnos y apoyarnos mutuamente? Porque primero hay que salirnos un poquito de nosotros mismos, ¿no? Sí, se complica cuando vienen los niños. A veces se piensa mucho en esta función de paternaje que yo trato mucho en el consultorio. Y a veces cuando les pregunto a los papás, bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de su pareja. A veces les digo, bueno, si ya me platicaron mucho de esta parte de maternaje o de paternaje, pero ahora háblenme de la parte de mujer y la parte de ser hombre. Y a veces como que se les olvida un poquito, y retomar esta parte sirve mucho, no solamente enfocarse en la relación de papás, sino en la relación de personas. Entonces, ¿cómo crecer en persona, en pareja, cuando empiezan a voltear a verse a sí mismos, cuando empiezan a retomar proyecto de vida, cuando empiezan a nutrir intereses, cuando empiezan a darse cuenta para qué son buenos o a retomar las cosas para las que son buenos? Y a veces se dan cuenta a lo mejor que necesitan seguir estudiando o que necesitan seguir capacitándose o que necesitan aprender un nuevo una nueva actividad, un hobby. Lo que pasa es que a veces no es sencillo, sobre todo cuando hay niños chiquitos. O bueno, porque digo, como que las parejas empiezan, ¿no? Primero el noviazgo y todo súper bonito. Si se casan o empiezan a vivir juntos, el primer año maravilloso, dice el de la luna de miel, de idilio. A partir del segundo año, bueno, ya empiezan a deteriorarse las cosas. Y cuando llegan los niños, bueno, sí. O sea, ya las crisis matrimoniales están a la orden del día. Ahí es cuando hay que hacer un trabajo bien consciente y no perder esa parte de ser persona. Yo acá en la universidad trabajo con esta primera etapa, con la etapa del noviazgo. Nos tocan chicos que se casan y algo que yo siempre trabajo con ellos, con ellas y con ellos, es no pierdas de vista tu proyecto de vida. Claro. En tu proyecto de vida deben estar, sí, los hijos, proyecto de vida sexual también, pero también el proyecto de vida individual. ¿Qué quiero ser como persona? Seguir creciendo. Cuando individualmente las chicas y los chicos se nutren intelectualmente, por ejemplo, siguen nutriendo la relación. A veces parece algo básico, pero tienen de qué platicar. Claro. O sea, que estás aprendiendo cosas, que estás entendiendo nuevos sentidos a las cosas. Y lo compartes, claro. Y lo comparten. Tienes que comunicar pareja. Cuando llegas en la noche cansado y eso le cuentas sí. A él, a ella. Y llegan como entusiasmados, ¿no? Porque hay veces, ya cuando la relación va muy avanzada, que me dicen, es que ya no, ¿de qué platico? Exacto, pero es que entonces ahí empieza el desgaste. Bueno, exacto. O cuando la mujer está a cargo de los hijos porque están pequeños, sí. Y de pronto a veces se salieron de trabajar o también están trabajando las mujeres, uh-huh. Pero es cuando están las crisis fuertes y la parte que hay que superar. Sí, por eso yo les digo, por ejemplo, las mujeres que deciden salir de trabajar para dedicarse a criar a los niños, yo les digo, está perfecto si es lo que tú quieres. Que estés convencida. Exacto. Claro. Si ese es tu proyecto de vida, si así lo planteaste, está bien padre, porque entonces vas a cumplir un objetivo, que es ser mamá. El problema es cuando, claro, ¿no? El problema es cuando lo haces en contra de tu voluntad, sí. Y te ves obligada. O cuando lo hacen con culpa. Ah, claro. La culpa no nutre mucho la relación de pareja, ¿no? Porque claro. Si tenemos una mujer que se queda en casa, pero que añora ir a la universidad o que añora irse a trabajar, y que lo dejas para después. Sí, que lo deja para después. Entonces se empieza a desgastar la relación, porque entonces ya empieza esta parte de, no, es que tú sí trabajas, es que yo me quedo en la casa, es que tú no me ayudas, y entonces ya no se comparte esa labor en pareja, sino que ya empieza como a recriminarse. Y a ver ese distanciamiento. Ah, sí. Y el rompimiento, por supuesto. Pero fíjate que es que para llegar a
captar o a estar convencida, bueno, en principio para superar la culpa y de decir, voy a trabajar, voy a estudiar o lo que sea, y también hacerme cargo de mis hijos, esos momentos decisivos para una mujer son importantísimos, y yo creo que incluso lo más común a veces es que termines haciéndote cargo por la culpa o porque de plano ves que no hay de otra o porque el marido no lo permite o lo que sea. Y entonces, ¿cómo comunicar o cómo lograr hacer ver tu punto de vista? Eso es un reto con la pareja. Así es. Tomando en cuenta o como base la pareja, si hay amor, y es algo que yo siempre les digo a los chicos ahí en la universidad, si hay amor, él va a hacer que tú crezcas o va a promover que tú crezcas. Y tú también vas a hacer lo posible para que él crezca. Claro. Entonces, es necesario comunicar lo que yo necesito en la pareja. Ajá. Entonces, si yo necesito estudiar, entonces voy con mi pareja y le digo, yo necesito crecer. Pero si no lo comunico, si no le digo esto me va a hacer feliz, entonces una de dos, él no me va a interpretar, él va a pensar que lo que estoy haciendo está bien. Entonces un punto básico es transmitir o hacer ver al otro mis necesidades. Y es ella y él. Ella, los dos. Sí, porque a veces nos enfocamos mucho en la mujer, pero así es. Ellos también tienen. Digo, porque ellos pueden ser el proveedor y decir también es que yo trabajo y yo le doy duro y no me reconocen y ustedes no se dan cuenta. Sí, las dos partes, ¿no? Y a lo mejor él está cargando algo muy pesado, que es a lo mejor la responsabilidad de ser proveedor. Y a lo mejor ella también puede cooperar. Y a lo mejor él también tiene derecho a decir, oye, necesito que me ayudes con los ingresos. Y ella puede decir, necesito que me ayudes con los niños. Pero el punto es estar tranquilos y saber comunicarse. ¿Cómo? De verdad, eso luego yo creo que es lo más difícil. Y de una manera directa y honesta, sin recriminar, ¿no? Es, oye, necesito en este momento de mi vida retomar mi vida profesional o irme a hacer ejercicio. O a lo mejor el esposo, necesito en este momento de mi vida que me ayudes con los ingresos porque estoy estresado. Y si la base parte del amor, si hay amor y confianza en la pareja, es probable que sí se pueda crecer. Claro. Y es una prueba de fuego, ¿no? Fíjate, sí, por supuesto, porque igual luego a la mera hora quizá no hay arreglo, ¿no? Sí. Y termina explotando la cosa, pero bueno, pues finalmente el punto es la búsqueda de estar bien cada quien. Oye, ahorita dijiste un punto súper importante, porque a mí en algún momento alguien, una psicóloga o algún profesionista me dijo lo importante que es hablar desde primera persona, que yo necesito, yo pienso, yo siento, yo opino, porque muchas veces en pareja se dice, es que tú, es que no hiciste, es que tú, reclamando y recriminando, como dices, pero ese enfoque de date cuenta que lo digas desde tú, yo pienso, yo opino, es básico. Sí, porque uno se responsabiliza. Así es. Ese es otro mito, que creemos que nos casamos para ser felices o para que él me haga feliz. El otro me haga feliz, sí, claro. No, es que tú no me hiciste ver y luego me dicen los chicos, ¿no? O sí. Es que si él no está bien, yo no estoy bien, yo no estoy bien. Entonces, es importante que se responsabilice y decir, esto no me siento muy bien, o si me siento muy bien, o me siento feliz, porque si el otro también escucha, si uno llega como culpabilizando, hay una barrera y el otro se declina. Se pone a la defensiva. Entonces claro. Ya no hay comunicación, pero si el otro ve que yo agarro mi responsabilidad, hay apertura, ¿no? Y puede recibir mejor mi mensaje. Exacto. Así es, bueno, entonces en principio ponerse desde uno, desde primera persona y empezar a plantearlo para que haya la comunicación entre pareja. Así es. Luego, dentro de lo que nos has planteado, Miriam, es plantear las necesidades, comunicarlas. Si es que uno no está a gusto, hacerlo ver, encontrar el momento. Encontrar el ¿verdad? Momento. ¿Verdad? También es importante buscarlo, no es así también hacerlo ahorita ya y sacar todo. Sí. Sino y una cosa a la vez, también importante. Exacto, primero una y luego la. Ándale, eso también es muy importante. Y dejar a un lado los hijos, ¿no? Bueno, digo, un en poquito, estos momentos. Sí, yo siempre les digo, tú eres papá y eres persona. Como ejemplo, para que ellos puedan percibir esa diferencia, porque a veces se enfocan mucho en la labor del papá, que es una labor maravillosa, pero no deben descuidar también que cuando nutren la persona son mejores papás. Así es. Entonces, sí, tal vez un espacio donde ya los niños se durmieron, o irse a comer, y entonces hablar en el aquí y ahora, lo que estoy pasando ahorita, no lo que pasó el mes pasado. Y empezando con lo que yo siento y una cosa a la vez. Sí, y eso de darse sus momentos, ¿no? Como pareja, independientemente de los hijos, porque luego no somos súper responsables con los hijos, sí. Pero terminamos desgastándonos tanto y la parte de la pareja la dejamos para después. Así es. Y darle el tiempo a la pareja, como decir, irse a comer, o irse al cine, o irse a cenar, invitarlo a él o que ella, a que te ceden un momento y entonces platicar estas cosas que así tú comentas. ¿No? Así es, pues es posible crecer en pareja, por supuesto. No quedarse ahí atorados, no sentirse frustrados.
involucrados, no solo la mujer, sino el hombre. Uh-huh. Y hay que estarlo pues, trabajando, ¿no? Porque finalmente sí es una talacha también, no sí, solamente es un reto. Es no solo el trabajo, no solo es estarse enfocando en lo que uno tiene que hacer en la casa o en trabajo, en la profesión, eso, sino uh-huh. en nuestra propia pareja. Así es. Hay que trabajarlo. Así es un proyecto que hay que trabajar todos los días, así como está el trabajo, la carrera, los hijos, la pareja también hay que hacer cosas todos los días para que se mantenga firme. Así es, pues muchas gracias, Miriam. Fíjense que Miriam Vega, esta es psicóloga y psicoterapeuta infantil, ella les decía que está en el CADE de la UNITEC y me decías una cosa bien interesante. Bueno, que se me hace importante comentarlo porque la UNITEC está trabajando con los padres. Digo, se me hace, a veces, digo, es difícil ver que las universidades normalmente se enfocan a los universitarios. Digo, ya son adultos los universitarios. Que encuentres que haya instituciones que trabajan con adultos, pero que también ven los papás de los adultos, sí, en claro. este caso. Ustedes están haciendo cosas para los padres de los universitarios. Sí, de hecho, pues nuestros chicos que llegan, los que están en los primeros cuatrimestres, a veces por cuestiones motivacionales o de límites, que parece raro que ya son mayores de edad, pero todavía les cuesta trabajo, entonces es muy importante tener comunicación con los papás, porque en los primeros cuatrimestres vemos que desertan, y a veces son por cuestiones emocionales, familiares. Por disfunción en la familia. Así es. Entonces elaboramos o organizamos congresos o talleres para padres, para que vengan y les demos como herramienta de cómo negociar con su niño, con su chico universitario, sí, con su joven. Ya no, niño. Sí, finalmente. Y negociar, y la parte de los límites, porque a veces ellos creen ya son adultos, pues ya no me meto, ya no me dice, ya no pregunto. Pero los dejan demasiado sueltos y todavía requieren Así es, pues es muy importante que la UNITEC esté haciendo este tipo de cosas. Ya tuvieron su primer congreso para padres, pero sé que van a tener otro. Así no dejen es. De avisar. Claro que sí. Porque aparte es abierto este tema. Es abierto a todas las papás de que tengan chicos en preparatorias, en secundarias o papás de otros universitarios, porque los temas van para adolescentes y también para adultos jóvenes. Excelente, pues estaremos pendientes.